Sí, buen día. No, estamos acá en una reunión de trabajo, en un salón de eventos, en un complejo de eventos infantiles que sabemos que son parte del grupo de sectores y de actividades económicas donde la pandemia ha tenido distintos niveles de afectación en su totalidad o en su gran mayoría, ya sea por los momentos de interrupciones o por los aforos, algunos pudiendo utilizar el protocolo de bar y restaurante, pero sabiendo que en un 70-80% la actividad ha sido prácticamente nula o muy escasa. Por eso hay una reunión de trabajo, vamos a evaluar el ritmo de la asistencia económica de emergencia. ¿Esto qué significa? Vamos a ver los casos puntuales. Recuerden, esto lo venimos haciendo con todos los grupos de actividades afectados que están teniendo limitaciones en su actividad o han tenido interrupciones, porque es lo que nos ha encomendado el gobernador Perotti, estar con cada uno de los rubros. Hoy estamos acá con la Cámara de Salones de Eventos, con la Cámara de Eventos Infantiles, con IDEA, que es el grupo de empresas de entretenimiento, pero básicamente estamos hablando de boliches bailables, que en la ciudad de Rosario son muchas empresas que generan movimiento y que sabemos que al estar muy limitada la actividad nocturna y las restricciones en lo que son eventos sociales, la asistencia económica de emergencia se está cumpliendo mensualmente. A todos estos grupos, la semana que viene le vamos a estar haciendo un nuevo aporte. En algunos casos ya llevan 12 o 13 meses que están percibiendo esta ayuda, que sabemos que no es lo que quisieran, quisieran volver a trabajar, como todos estamos esperando, ¿no? La vuelta a un mayor nivel de actividad. Por eso la reunión de hoy es importante, volver a ratificar el compromiso del gobierno de la provincia, que como sectores comerciales afectados requieren también el acompañamiento impositivo, el paquete de medidas de alivio fiscal que están en tratamiento en la legislatura, van a volver a ratificar eso, las cuestiones tarifarias, pero sabemos que la asistencia económica en muchos casos está permitiendo el no cierre. En algunos casos no lo hemos podido evitar, por eso insisto, el compromiso es continuar con la asistencia y para estos rubros estamos hablando de una inversión de entre los 50 y 55 millones de pesos mensuales que la provincia va y sigue haciendo y lo vamos a continuar haciendo hasta que sea necesario. ¿Se especula con alguna fecha alternativa de la posibilidad del regreso de dichas actividades? No, pero bueno, estas reuniones también sirven para eso. Con estos grupos habíamos llegado a elaborar hasta un protocolo para que los eventos funcionen con burbuja de baile. Bueno, luego vino la segunda ola y todo eso quedó en un segundo plano, pero digamos, estas reuniones también son para ir evaluando eso. Todas estas cámaras y grupos de actividades nos están solicitando empezar nuevamente a tomar contacto con las áreas de salud, con el Ministerio de Trabajo. Las mesas de trabajo que veníamos haciendo las vamos a hacer para lo que sea el retorno a la actividad, cuando la situación lo permita, todas las veces que sea necesario. Hoy por hoy, estas reuniones las estamos limitando principalmente al Ministerio de Producción por la asistencia económica. ¿Entienden ustedes que con la vuelta a presencialidad de las clases de a poco también podrán habilitarse este tipo de eventos, sobre todo en salones infantiles donde no se está pudiendo trabajar y que los niños no han podido, quizás muchos, festejar los cumpleaños? Como decía recién, todo va a ir viéndose paulatinamente a medida que el contexto lo vaya permitiendo. Desde provincia hemos sido muy claros, ¿no? Hoy la prioridad está puesta en volver a las clases presenciales en todos los niveles y en la mayor cantidad de lugares posible del territorio provincial. Por eso digo de que el equilibrio o llevar adelante la gestión de pandemia, en donde hoy no solamente tenemos que combinar salud y economía, sino también salud, educación y economía, bueno, es la complejidad en la que estamos inmersos. Te consulto acerca de Billetera Santa Fe. Por primera vez funcionó los 7 días de la semana. ¿Cuál es el balance, el impacto que ha tenido? La verdad que ha sido impresionante. Días de 300 millones de pesos en operaciones y la promoción que hemos generado especial por el Día del Padre, extendiendo los beneficios a todos los días de la semana en calzado, indumentaria, en marroquinería, regalería y el hecho de incorporar perfumerías significó que estos mismos rubros, comparado con la semana anterior, tuvieron un incremento en las ventas del 25% y comparado con la misma tercera semana del mes de mayo, tuvieron un 78% de incremento en las ventas. La verdad que fue récord todo este fin de semana largo.
bueno, los propios datos del sector privado, de CAME, de centros comerciales y de distintas zonas de la provincia que nos han hecho llegar las entidades comerciales, marcan que hubo un repunte, por supuesto, comparado con el año anterior, con otras fechas de las últimas, de los últimos hitos comerciales. Por supuesto, todavía no en los niveles de prepandemia, pero nos parece que estamos en un momento que también el sector comercial está empezando a tener esa situación bisagra, con la visión y la proyección de que se inicie el crecimiento también en el sector comercial, como en nuestra provincia ya lo ha marcado el sector industrial. ¿Hubo aumento de creación de billetera Santa Fe también este fin de semana? ¿O hubo mayor actividad de la billetera? Las dos cosas. Nosotros seguimos con ritmo de entre 5.500 y 5.600 usuarios nuevos todos los días, y el haber extendido a perfumerías hizo que este fin de semana también sean más de 100 los comercios adheridos. Solo en perfumerías, entre jueves, viernes, sábado y domingo, se vendieron casi 10 millones de pesos.